Bien, y ya estamos de vuelta acá en la Invención del Futuro por Pauta.cl y Pauta 100.5 para comenzar ya nuestra entrevista del día de hoy. Para ello estamos junto a Fabián Quirós, ingeniero civil en telecomunicaciones de la Universidad de Concepción y cofundador del proyecto Footshot, un nuevo proyecto que busca evitar 2.000 amputaciones anuales a causa de diabetes con una alfombra inteligente. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido Bien, al programa. Muchas gracias, Alejandro. Quiero que me expliques, bueno, primero hablar un poco sobre esta enfermedad, ¿no es cierto?, y las consecuencias que tiene, el alcance que tiene en nuestro país, y obviamente a partir del proyecto que ustedes han desarrollado, que es esta especie, como no es cierto, de alfombra inteligente, ¿no? Así es. Bueno, en Chile hay un 12,3% de la prevalencia de la diabetes. Son alrededor de 1,8 millones, y todos los pacientes diabéticos pueden desarrollar pie diabético. ¿Cuál es la característica del pie diabético para diferenciar, digamos, la diabetes más tradicional? Es una complicación de la más avanzada de la diabetes y se produce por falta de irrigación de la sangre en los vasos sanguíneos del pie y problemas de neuropatía. Y las consecuencias más graves son que se producen úlceras, que son heridas que están infectadas y no pueden cerrarse. Entonces llegan al nivel que deben amputar el pie. Claro. Y ahí subiendo, dependiendo de a qué nivel está el daño. Eso es como la gran cantidad de costos que esto genera también. Porque cerrar una herida, poder lograr cerrarla, alcanza los $1,000. Y ya si es necesaria una cirugía para la amputación, puede llegar a los $60,000. Eso cuesta amputar un pie. Exacto. Wow. Y sin contar además el costo emocional para el paciente, y la persona que ya queda discapacitada y claro, para el Estado, en el sentido que hay que pagar alguna pensión. ¿Y cuántos casos tenemos en Chile de esto? El número varía, según el año, puede ir entre 2.000 a 5.000 amputaciones al año. Es harto. Es harto, sí. Y algunas estadísticas dicen que uno de cada 200 diabéticos son amputados anualmente a nivel mundial. Mucho. Tremendo. Entonces, bueno, ¿cómo surgió la idea de generar este proyecto? Yo te explico, mira. Partimos de la universidad con el uso de cámaras térmicas. Claro, porque ustedes son ingenieros en telecomunicaciones. Sí, entonces las cámaras térmicas, ¿sí?, o las imágenes son un área de nuestra carrera y yo con mi cofundador nos especializamos en esas áreas. Cámaras térmicas, estamos hablando como lo que ve el depredador, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Son esos, como estas zonas amarillos, rojos, azules. Ya, exacto, perfecto. Sí. Como lo que pasó hace poco cuando rescataron a una persona del mar que usaban, claro, esas cámaras. Ya, y una aplicación que nosotros vimos, porque la ingeniería sirve para la herramienta para dar una aplicación, y fue el poder detectar a tiempo el riesgo de ulceración de los pies de los pacientes diabéticos. Así partió el proyecto. Entonces dijimos, ya, usemos las cámaras, sabemos procesamiento de imágenes, y las cámaras nos dan el calor, entonces buscamos patrones anómalos en la planta del pie, patrones como puntos muy calientes, o puntos que le falta irrigación, que esos se enfrían. Y investigando, y fuimos capaces de formular el proyecto. ¿Cuánto se demoraron más o menos en gestar el proyecto? Partimos como desde la gestación partió como desde la memoria de título, de titulación. Ah, ya. Y ahí estuvimos alrededor de 3 o 4 meses como tratando de darle más forma. Claro. Buscando si en realidad podría haber una utilidad o el interés. Y ya luego de un año de desarrollo, ya el uso de cámaras térmicas, probando con pacientes, pruebas preliminares, nos dimos cuenta que también existe otro problema, que los pacientes diabéticos no atienden, o sea, van alrededor de una vez al año a revisarse los pies. Estamos hablando como en el sector público. Entonces, si yo te entrego una herramienta que a lo mejor es mucho mejor lo que existe ahora, digamos que pasa de un 60 a un 90%, según lo que creemos y lo que nos puede respaldar la literatura, sigue habiendo el problema que el paciente no está controlado en su hogar. Y aquí es donde nace el nuevo proyecto de la alfombra inteligente. Ya, yeah. A ver, dale, te escucho. Entonces esta alfombra se entrega al paciente en el hogar, a lo mejor no tiene la misma resolución que tiene una cámara térmica porque ve una imagen completa, pero tiene sensores de temperatura y de presión. O sea, estamos hablando literalmente una alfombra, ¿no es cierto?, que tiene sensores entre sus filamentos. Exacto, digamos. Exacto. Ya. Un arreglo de sensores, como se dice, que es como una malla de varios sensores. Usamos 144 sensores por pie y hace nuevamente un mapa térmico del pie. Y nuevamente busca
tan solo por una pisada ya se genera un mapa la térmico. La idea es que sea usado como una bajada de cama. Entonces, perfecto, el paciente, una vez al día, se para en la alfombra alrededor de 30 segundos para que haga todo el procesamiento. Sí. Y se conecta a alguna plataforma. La idea es que una aplicación, por ejemplo. También. Pero también que sea conectado con el centro médico donde él se atiende. Entonces, claro, para que monitoree los resultados. Y que se levante la alerta y que diga que lo llamen, que tenga que asistir, porque hay un riesgo. Entonces, para tomar la medida pertinente. Ahora, esta variación de los puntos de calor en el pie, que podrían determinar este pie diabético, ¿es algo que va, digamos, es un patrón que va increciendo o algo que puede ocurrir relativamente de manera sorpresiva? En general, las complicaciones de pie diabético se dan cuando existe una descompensación en el tiempo del paciente, de su nivel de azúcar en la sangre. Ya. Entonces ahí se empiezan a ver todas las complicaciones. Si el paciente no está compensado, ya empieza el problema en la retinopatía diabética, el problema en los riñones y luego el problema en los pies. Ya. Entonces va creciendo el problema. Pero se puede, por ejemplo, si hay un problema vascular, se puede hacer una derivación al especialista, al cirujano vascular, que haga destape la arteria. Claro. O sea, lo bueno de todo esto es que obviamente uno evita también la emergencia de que de repente se pilló el pie diabético y haya que entrar a picar, por decirlo de alguna manera. Esta alfombra puede permitirnos, ¿cierto?, a los mismos especialistas a adelantarse, digamos, algún patrón de conducta que podría manifestar el pie del paciente, ¿no es cierto? Esa es la idea, porque... Ajá. Sí, me monitoreo solo una vez al año, tengo tanto tiempo en que puedo desarrollar este problema llego cuando ya es tarde. Entonces, a eso apuntamos. Y lo que te decía de que el paciente se puede, o sea, que la alfombra se conecta con el centro médico, con, digamos, el CESFAM, porque es donde más se atiende la gente en el centro médico, y le dan la alerta. ¿Y a dónde nace nuestra participación ahora en el SENS, en el torneo de innovación en salud organizado por el SENS y por el MINSAL y los centro de pilotaje en salud, ya que necesitamos ser capaces de integrarnos a los programas informáticos del centro de salud? Creo que me cuentes un poco al respecto de eso, pero antes de eso vamos a ir a una canción muy cortita y después volvemos junto a Fabián Quiroz para seguir conversando sobre su nuevo proyecto Food Shot, aquí en La Invención del Futuro. No se vayan. Bien, ya estamos de vuelta acá en La Invención del Futuro junto a Fabián Quiroz, ingeniero civil en telecomunicaciones de la Universidad de Concepción y cofundador del proyecto Foodshot, una especie como de alfombra inteligente que permite determinar si un paciente podría llegar a tener pie diabético, ¿no? Así es. Fabián, te quería preguntar también, antes de entrar, digamos, en todo este cuento del torneo que me querías adelantar antes de la canción, respecto a cómo es la fabricación de esta alfombra, cuánto cuesta más o menos, y la proyección que tiene respecto a los distintos lugares donde puede darse su uso. Mira, te cuento la etapa tal que estamos con el proyecto. Nos encontramos realizando un piloto en Talcahuano, en el CESFAM Paulina Avendaño, y probando con pacientes la alfombra y este otro dispositivo que usa cámaras térmicas. En realidad son los dos dispositivos. La fabricación, por el momento, estamos en los costos altos, pero esperamos llegar a los costos en que la alfombra yo te la entregue y me pagues una cuota inicial, tipo celular con un plan y la suscripción. Como una licencia. Y una suscripción de alguna forma a la plataforma que me da todas estas alertas y me está conectada con el centro médico. Esperamos de aquí a fin de año ya tener como el producto listo para poder realizar unas primeras ventas que nos permita interactuar con el paciente. Sí. Luego de terminar este piloto. Pero la idea en todo caso es trabajar el Foodshot junto con algún centro médico o directamente con los pacientes. Es que por eso tenemos dos dispositivos. Foodshot Clinical, que así lo nombramos, que se usa en el centro médico y que tiene una mayor definición de alguna forma. Es capaz de darme la zona y la cantidad de daño que se encuentra en esa zona del pie, y el Foodshot Home, que se usa con el paciente médico, de alguna forma. Tenemos estos dos focos. Perfecto. El paciente y el centro médico. Perfecto. Y dar el valor completo de la prevención de las úlceras de pie diabético.
Ya, y me querías contar entonces todo con respecto al torneo de innovación que se está realizando, donde van a presentar Foodshot. Exacto, el torneo de innovación organizado por el SENS y por el Ministerio de Salud, que busca encontrar proyectos innovadores en salud. Al principio éramos 35 proyectos y se espera hacer la final ya de este proyecto del torneo el 14 de noviembre. Ya. Y esperamos poder ganar y ahí... Ya. Viene un premio en efectivo y también viaje a Estados Unidos, que está relacionado en Health 2.0, que es un evento grande en la información en salud a nivel mundial. Para startups y similares, me imagino, ¿no? Sí, y como toda la tendencia relacionada con la integración, que es lo que más se busca en el SENS, que los sistemas puedan interoperar entre sí, porque no me sirve que yo tenga un dispositivo que al final converse conmigo mismo, porque si soy capaz de tributar información al centro de salud, sirve para ellos monitorear mucho mejor al paciente. Claro. Y esto me permite también poder escalar rápidamente, porque si los centros de salud están integrados entre sí y usan los mismos protocolos, entonces yo puedo vender a este centro y a este otro y a este otro, y puedo poder conectarme a toda la información del paciente de la misma forma. ¿Cómo crees tú, en términos ya más generales, que está trabajando la innovación en salud? ¿Crees que ha sido un proceso más bien lento? Siento yo que todavía le falta como más tecnología al tema salud y que todavía estamos un poquito como enchapados a la antigua. ¿Tú tienes esa sensación? Sí, me da esa sensación, pero hay grandes esfuerzos a nivel del ministerio de que podemos avanzar con el mismo, este torneo del SENS. Con los centros de pilotaje en salud, que está el Hospital Regional de Concepción y el Hospital Sotero del Río. Entonces, de alguna forma, estos proyectos permiten que tengamos las condiciones necesarias para poder llegar al mercado. Perfecto. A probar con los pacientes, que es lo más complejo. Me imagino que sí. Ahora, Fabián, para la gente que quiera tener mayor información respecto a Foodshot, tienen, no sé, alguna página web o algunas redes sociales. www.foodshot.cl, está en nuestra página web, tenemos un video como explicativo de todo el proyecto, y hace poco estuvimos en la ex hospital y súper buena la recepción de la gente que ya quería que cuánto valía y ojalá que salga luego para poder comprarlo. Así que es que se ve como una innovación realmente sumamente atractiva y muy inteligente, alguna vez, Maya, que ese sea el nombre, como de alfombra inteligente. Una alfombra que te pueda medir a través de sensores, ¿no es cierto?, tu actividad física interna, me parece fascinante. Así que felicitaciones por el proyecto y mucha suerte en lo que se viene más adelante. Estuvimos con Fabián Quirós, ingeniero civil en telecomunicaciones de la Universidad de Concepción y cofundador del proyecto Foodshot. Muchas gracias, Fabián, por haber venido al programa. Nosotros, gracias. Lamentablemente ya tenemos que ir despidiéndonos porque nos pilló la hora, como siempre nos pasa, nos quedan montones de preguntas en el tintero. Pero ha sido una muy interesante conversación junto a Fabián Quirós. Así que nosotros vamos a ir despidiendo ya esta edición de la emisión del futuro y les queremos desear que tengan una muy buena semana, muy en 18, por supuesto. Cuídense un poquitito, básenlo bien, pero un poquito de cuidado. Y nosotros, por supuesto, nos volvemos a encontrar próximamente en una nueva edición de la emisión del futuro, como siempre aquí en Pauta.cl y Pauta 100.5. Nos vemos y pásenlo bien.